Entonces, para iniciar, igual vamos a hacer un poco de movilidad articular. Vamos a mover el cuello hacia un lado y hacia el otro. Al otro lado. Movemos nuestros hombros hacia adelante. Y hacia atrás. Movemos nuestro tronco hacia los lados. Movemos nuestra cadera en círculo. Al otro lado. Movemos nuestros tobillos hacia afuera. Hacer una activación que va a ser un poco de cardio, pero súper suave. La segunda parte, vamos a hacer algunos ejercicios para el abdomen. Les voy a explicar un poquito por qué va a ser así. Y la última parte, unos ejercicios que son más que nada para piernas y brazos, pero que son súper simples de hacer. ¿Ya? Entonces, para empezar, vamos a hacer son tres ejercicios. Vamos a trabajar estos tres ejercicios en 30 segundos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer 10 segundos de cada ejercicio. Nos detenemos y repetimos. Ya lo vamos a hacer 3 veces. 3 veces 30 segundos y descansamos 30 segundos. Trabajamos 30 segundos y descansamos 30 segundos. Entonces, los 3 ejercicios que vamos a hacer en esta primera parte son súper simples. Primer ejercicio. Simplemente vamos a ir. Un lado, volvemos al otro. Solo ahí. Tratamos de darle un poco más de velocidad, de continuidad. ¿Ya? Segundo ejercicio. Vamos solamente a separar nuestras piernas. Vamos a hacer como un tirito. Solamente ahí. Solamente tirito, un tirito, un tirito, un tirito, 10 segundos. Ahí tenemos. Y vamos a hacer jumping jumps. ¿Ya? Que los jumping jumps son los saltitos separando brazos y piernas. Solo ahí. ¿Ya? Son 30 segundos solamente. Partimos solamente de un lado al otro. Luego, tiritón. Y para finalizar, ya. ¿Ok? ¿Escucha bien la música? ¿Se escucha bien? Ya, perfecto. Entonces las ponemos en posición para empezar con nuestros primeros 3 ejercicios. ¿Ya? Son solo 30 segundos. Separadas. Y empezamos. Perdón, vamos primero hacia los costados. Un lado al otro.
Tiritón, cambiamos, tiritón. Tiritón, 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 tiritón. Y ya pillas. Descansamos. Muy bien. ¿Por qué iniciamos con algo que nos acelera la respiración? Lo primero que tenemos que hacer para activarnos es aumentar nuestra frecuencia cardíaca. ¿Cómo lo hacemos? Con movimientos cortitos, pero rápidos, ¿ya? Por eso dejamos el inicio con esta clase de ejercicio, ¿ya? Nos preparamos para la segunda y vamos. A un lado, al otro. A un lado, al otro. Y cambio. Tiritón, tiritón. Cambio, ya pinjas. Y descansamos. Muy bien. Sacudo un poco las piernas, si las sientes cansadas. Recuperamos nuestra respiración. Y lo repetimos una vez más. Preparadas. Y empezamos. A un lado, al otro. A un lado, al otro. Cambio. Tiritón, tiritón, tiritón. Dale, 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 dale. Pon esas piernas. Detenemos y vamos, ya a pillar. Y detenemos. Muy bien. Tomamos agüita. Hidrátese, respire profundo. Para concluir con la primera parte. Muy bien. ¿Cómo vamos con la segunda parte? La segunda parte que vamos a hacer es para nuestro abdomen. ¿Por qué la segunda parte es para nuestro abdomen? Porque el core, el abdomen, es lo más importante en el momento de realizar los ejercicios. Si nosotros tenemos un abdomen, un core fuerte, podemos realizar flexiones de brazos, podemos realizar sentadillas, podemos realizar otros ejercicios que implican otras funciones más fuertes. ¿Ya? Pero primero hay que empezar desde el centro. Después vamos hacia lo otro. Entonces, vamos a ver cuatro ejercicios súper simples para trabajar nuestro cuerpo. ¿Qué tenemos que tener muy en cuenta en este momento? La respiración. Entonces, cada vez que vamos realizando nuestro ejercicio, vamos a estar concentrándonos en nuestra respiración. ¿Ya? Les voy a explicar primero los ejercicios y luego realizamos la ejercicio. Les voy a explicar más o menos más. Primer ejercicio. Vamos a usar nuestro palito de escoba. ¿Ya? Vamos a ir con nuestro palito de escoba a remar. A un lado, a remar al otro. Vamos a un lado, vamos al otro. ¿Ya? ¿Cómo vamos trabajando la respiración aquí? Cada vez que bajamos, tomamos aire, botamos. Tomamos aire, botamos. Nuestras piernas no se mueven, solo se mueve nuestro tronco. Ya aquí estamos trabajando sobre todo los abdominales pensados. ¿Ya? Entonces, este va a ser nuestro primer ejercicio. Lo vamos a hacer 10 veces. Contamos 1, 2, 3.
porque no es un ejercicio que se trabaje mucho, ¿ya? Segundo ejercicio, súper simple. Nos vamos a acostar, vamos a dejar nuestros brazos extendidos atrás, nuestras piernas extendidas, y vamos solamente a levantar pierna derecha, pierna izquierda, pasamos. Fíjense, cuando bajamos no volvemos a tocar el suelo, ¿ya? Puedo dejar las manos al costado si bien pensamos. Entonces, tomamos aire, subimos, botamos. Subimos, botamos. ¿Ya? Ahí vamos a hacer solo 10 repeticiones. Tercer ejercicio. Vamos a poner en cuadrupedio. Simplemente vamos a subir nuestra rodilla acá. Solamente. También lo hacemos siempre. Y por último, y para finalizar, vamos a ponernos a hacer una baby plancha. ¿Cómo es la baby plancha? Dejamos nuestras rodillas apoyadas, apoyamos nuestros codos y tratamos de ir hacia adelante. ¿Ya? Esta es nuestra baby plancha que vamos a hacer durante 20 segundos. Soltamos siempre nuestro abdomen extensivo, nuestro abdomen superior. Respiramos profundo y botamos. Mantenemos nuestra baby plancha. Entonces, vamos a hacer esos 4 ejercicios. Vamos a hacer 3 series de los ejercicios. Vamos a hacer ejercicio, descansamos 20 segundos, vamos al segundo, descansamos 20 segundos, vamos al tercero, 20 segundos, cuarto. ¿Ya? ¿Se sienten muy cansadas? Entonces, vamos arriba para empezar a remar. Ya, recuerden concentrarse en su respiración. Inhalando y exhalando, su abdomen contraído. Entonces nos preparamos para empezar y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respire. Para nuestro segundo ejercicio. Preparados. Recostamos. Brazos a los costados o atrás. Y empezamos. Inhala, sube, sube, exhala, baja. Inhala, sube, exhala, baja. Cuatro. 5, 6, 7, 8, 9 y el último. 10. Pasamos nuestras piernas. Descansamos 20 segundos. Y vamos con nuestra cuadrupedia. Preparadas. Y empezamos. Solamente subimos nuestra rodilla. 2, 3, hasta donde podamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último. Bien. Muy bien. Recuerde siempre concentrarse en su respiración, mantener su abdomen contraído para que el ejercicio sea fácil. ¿Ok? Y el último ejercicio, baby plancha. ¿Ya? Apoyamos nuestros codos, cuerpo hacia adelante, abdomen contraído. Y vamos, solo 20 segundos en baby plancha. El ejercicio, abdomen contraído. Dale.
sentimos apretado en ese abdomen, la espalda está muy derecha. Bien. Bien, terminamos nuestra primera serie. Ya vamos a hacer dos más. ¿Ok? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Sí, todo bien, pero no sé si estoy haciendo bien la baby plancha. ¿No sientes nada? O sea, un poco de presión, pero casi nada, no sé. Ya, deja las piernas un poco más atrás, que quede más amplio el rango. Entonces las dejas más atrás, los brazos adelante, y ahí vas a sentir más presión. ¿Ya? Preparadas. Vamos con la segunda serie. ¿Ya? Empezamos con nuestro remo. Piernas juntas. Y vamos. Un lado y al otro. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9 y 10. Bien. Descansamos. Después vamos con nuestro abdomen. Nos acostamos para empezar. Preparados. Y vamos. Subo una pierna, subo la otra, bajo, bajo, inhala arriba, exhala abajo, inhala arriba, exhala abajo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último, 10, 10, nuestro descanso. Segundos de descanso para ir con cuádruped. Preparadas y empezamos. Arriba, arriba. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Descansamos y vamos con la baby cobra. Preparadas. Recuerda que si te cuesta muy poco, las rodillas más atrás para que se amplíe el ángulo que hay la puerta. Y empezamos. 20 segundos solamente. Tiramos hacia el frente. Mantenemos nuestro abdomen contraído. Dale, dale. Y descansamos. Bien. Si aún así nos sigue sintiendo presión, podemos hacer la plancha completa. ¿Ya? Nos queda una serie más. De nuestra segunda parte. Nos preparamos. Vamos arriba. Para esta tercera serie. Nos ponemos en posición. Y empezamos. Remando a un lado y al otro. Recuerden su respiración. Nueve y diez. Muy bien. Última serie de abdominales. ¿Ya? Preparados. Y vamos. Inhala arriba. Uno. Exhala. Dos, tres, cuatro, cinco,
6, 7, 8, 9 y la última. 10. Y bajamos la izquierda. Muy bien. Vamos por nuestra cuadrupedia. Piernas apoyadas, manos apoyadas. Y subimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la última. 10. Muy bien. ¿Les parece? Esta serie vamos con plancha completa. ¿Ya? Apoyamos nuestros metatarsos y nuestros codos. Solo 20 segundos de plancha completa. Entonces, nos preparamos y empezamos con nuestra plancha completa. ¿Ya? Siempre preocupados de nuestro abdomen, de respirar, inhalar y exhalar. Muy bien. Inhala, exhala. Y bajamos. Súper bien. Vamos a tomar nuevamente agüita. Terminamos nuestra segunda parte. Vamos con la última parte, que es para nuestros brazos y nuestras piernas. ¿Ya? Vamos a hacer 4 ejercicios igual. Pero ahora vamos a trabajar durante un minuto. Entonces vamos a hacer 20 segundos de cada ejercicio. Más o menos 20 segundos. Y descansamos 30 segundos. ¿Ya? Entonces les voy a explicar los 3 ejercicios que vamos a hacer. Vamos a usar nuestro palito. Y luego lo realizamos. ¿Ya? Cuando realizamos ejercicio para nuestras extremidades, nunca tenemos que dejar de pensar en nuestro abdomen. ¿Ya? Ahí está la correcta ejecución de los ejercicios. Entonces, el primer ejercicio que vamos a realizar va a ser equilibrio con nuestro palito. Entonces, vamos a llevar la rodilla arriba y vamos a hacer. Aquí nos sirve el palito para mantener nuestro equilibrio. Volvemos adelante. Atrás. Adelante. ¿Ya? Atrás y adelante. ¿Qué estamos trabajando aquí? Estamos trabajando el glúteo medio de la pierna que está apoyada en el suelo. ¿Ya? Luego vamos con la otra. Pierna arriba. Extendemos. Bajamos. ¿Ya? Siempre llevamos atrás y luego adelante. Hacemos 10 segundos con cada pierna. El segundo ejercicio. Vamos a llevar nuestro bolito desde las piernas hacia arriba. Y volvemos. ¿Ya? Realizamos la ejecución durante los 20 segundos. Luego lo subimos y bajamos. ¿Ya? Tercer ejercicio. Dejamos nuestro palito al lado. Vamos a nuestra colchoneta. Y vamos a apoyar nuestros pies conectados, manos a los costados. Subimos y bajamos nuestra cadera. Subimos y bajamos. Durante los 20 segundos. Y para finalizar, vamos a apoyar nuestras rodillas, igual que nuestra baby cobra, plancha, vamos a bajar nuestros brazos, ¿ya? Hasta donde podamos. Si podemos llegar a poner el pecho en el suelo, genial. Si no, solamente vamos a bajar hasta donde podamos, ¿ya? Ahí estarían nuestros 4 ejercicios. Los hacemos continuos, 20 segundos cada ejercicio, luego descansamos 30 segundos. ¿Ya? 3 veces. Para finalizar. Ok, entonces, vamos arriba. Apoyo de nuestro palito.
nos preparamos. 20 segundos, a los 10 segundos cambiamos de pierna. Preparada. Y vamos. Arriba. Y atrás. Arriba. Y atrás. Siempre tratamos de llevar nuestra pierna bien atrás. Muy bien, cambiamos de pierna. Arriba. Atrás. Y 3, 2, 1. Nuestro palito con los brazos. Y vamos arriba. Fíjense que nuestro abdomen está contraído. Entonces eso nos hace mantener nuestra espalda derecha. Y poder realizar de mejor forma el ejercicio. Dale, 5 segundos más, y cambiamos, vamos a nuestra colchoneta, subimos la cadera, 20 segundos, y bajamos, subimos, bajamos. Bien, 5 segundos más. Tratamos siempre de elevar más la cadera y bajamos. Último ejercicio. Apoyamos nuestras rodillas, apoyamos nuestras manos y vamos hacia abajo. Recuerde hasta donde puedas. Siempre nuestro abdomen contraído para tener una mejor ejecución. Fíjense que les va a costar menos cuando apretan la bolita que cuando la apretan. Y pausa. Muy bien. Terminamos nuestra primera serie. ¿Cómo van? ¿Cómo se sintieron? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya, perfecto. ¿Ya? Nos preparamos para la segunda. Apoyamos nuestro palito. Nos ayuda al equilibrio. Y empezamos en 3, 2, 1. Vamos, extendemos siempre atrás, volvemos adelante. Extendemos atrás, volvemos adelante. Cambiamos de pierna. Brazos a los costados, bajamos, subimos y bajamos. Y cambio, vamos por el último, apoyamos nuestras manos, abdomen contraído y bajamos. Vamos, vamos, siempre nuestro abdomen contraído. Bajamos hasta donde nos acomoda. Y pausa. Muy bien, descansamos nuestros 30 segundos para ir por la última serie. Vamos, vamos. Soltamos nuestros brazos, nuestras piernas. Y nos preparamos. En posición. Vamos, empezamos en 3, 2, 1, arriba.
10 segundos con una pierna, 10 segundos con la otra. Cambiamos. 10 segundos con la otra pierna. Tiramos siempre atrás y volvemos al pecho. Cambio. Vamos con nuestros brazos, 20 segundos. Arriba. Vale. Y cambio a la colchoneta. Apoyamos y subimos la cadera. Las manos están a los costados. Subimos lo más que podamos nuestra cadera. Y cambiamos. Último ejercicio. Rodillas apoyadas, abdomen contraído y bajamos. Dale. 5 segundos más. Y descansamos. Muy bien. Soltamos nuestros brazos. Soltamos nuestras piernas hacia adelante. Acudiéndolas. Movemos nuestros hombros hacia atrás. Hacia adelante. Soltamos nuestras muñecas que se pueden haber tensado un poco. Y estamos listos. ¿Ya? No vamos a hacer elongación porque ahora nuestro cuerpo quedó calientito, nuestros músculos trabajaron. ¿Ya? Si elongamos en este momento, la tensión que se va a generar va a hacer que el trabajo que se haya hecho no sea tan efectivo. ¿Ya? Entonces, lo mejor es mañana, se pueden conectar al yoga a las 9:40. Ahí vamos a tener un poco de flexibilidad para compensar lo trabajado hoy. ¿Ya? O si no, también puede realizar algunos ejercicios de flexibilidad el día de mañana. ¿Ok? Pues sobre todo, porque yo creo que les va a doler un poco la zona lateral del abdomen. Hay unas torsiones hacia atrás para disminuir un poco la tensión. ¿Ya? Un gusto que se hayan conectado. Nos vemos el próximo lunes o si no mañana con yoga a las 9:40.